Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Voy viendo que se van conectando. Buenas tardes. Les presento el proyectito que vamos a realizar el día de hoy. Va a ser esta galletita con un personaje de duende modelado. ¿Sí se va viendo bien? Si no se escucha o si no me ven, si se corta la transmisión, intentaré conectarme nuevamente, pero aquí voy a leer sus mensajes para cualquier duda que tengan, se las aclaramos al momento. Voy a dejar aquí en pantalla la galletita que vamos a estar realizando en esta ocasión. Veo que ya se nos van uniendo. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra galletita. Este es el modelo que vamos a realizar, pero ahora sí que el personaje que vamos a realizar, vamos a utilizar este molde de Cherry and Cake, que es un molde de un muñequito, que lo podemos hacer niño, niña, podemos hacer un muñequito disfrazado, como yo hice hace tiempo uno de con este mismo molde, una brujita y una niña disfrazada de calabaza, pero podemos realizar cualquier temática que nosotros queramos, es como un molde universal. En esta ocasión vamos a realizar este duendecito. Para dar inicio, lo que vamos a necesitar es fondant en color rojo y lo vamos a extender. Aquí voy a dejar la muestra para que ustedes la vayan viendo. El fondant lo vamos a extender. Este va a ser para cubrir toda nuestra galleta. Vamos a estar ocupando, lo que yo estoy ocupando ahorita más bien, es fondant de frutos rojos. Y pues lo teñí en diferentes tonos. Ya tengo mi placa de fondant, lo que voy a hacer es recortarlo con mi cortador de galleta. Presiono. Retiro excedentes y ya tengo mi placa para cubrir mi galleta. Lo que voy a hacer a continuación, con un poco de pegamento, voy a ponerlo ya sea encima de mi galleta o en la parte de abajo de mi fondant y voy a colocarlo en toda la cubierta de mi galleta. Coloco el pegamento y la placa encima de mi galleta y vamos a continuar a realizar nuestro personaje. Para realizar el personaje lo que vamos a ocupar va a ser fondant en color piel, color carne. Voy a tomar un poco de fondant, lo voy a trabajar un poquito para ablandarlo y hacerlo más manejable. Y voy a hacerle presión sobre el rostro de la galletita. Sobre el rostro del molde. Está muy práctica, mamá, la galletita. Está muy bonito. Se ve muy tierno este duende. Retiro el excedente que me haya quedado de fondant. Y vuelvo a hacer presión. ¿Esto para qué? Para marcar la figura, que salga muy bonita, que salga muy, muy marcadita. Hago presión. Ya que lo tengo así, retiro y vean, me va a quedar la carita de mi personaje y vamos a empezar a darle un poquito de forma en los ojitos. Lo que vamos a hacer con un estilete,
en esta parte redondita, vamos a presionar en el ojito. Ya está marcado, entonces nada más es hacerle un poquito de presión para ir armando nuestro ojito. Si se fijan en nuestro molde, el área del ojo ya se encuentra marcado. Ya nada más vamos a hacer presión un poquito para poner el cuenco blanco y poder pintar nuestros ojitos. Vean, para que nos quede de esta manera. Ahora, con fondant blanco, vamos a tomar un poco, vamos a hacerlo pelotita, calculando que ese trozo de fondant vaya a introducirse y nos quede planito dentro del ojo, que no nos quede abultado, no queremos un ojo saltón. Gracias, Emilia. Ponemos un poquitito de pegamento dentro del cuenco y colocamos el ojito haciendo presión. Hacemos lo mismo del otro lado. Aquí me quedó un poquito más grande, voy a retirarlo y le voy a quitar un poquito de fondant, porque como lo que les comentaba, que no nos quede un ojito saltón, sino que nos quede algo plano. Presiono y ahí están los dos ojitos. ¿Sale? Ahora vamos a poner de una vez la naricita. Sobre nuestro duendecito, hacemos una bolita y lo ovalamos tantito. La colocamos y ya nos queda la naricita de nuestro personaje. Ahora, para pintar los ojitos. Para pintar los ojitos, vamos a ocupar el brush pen de Cherry and Cake. Estoy utilizando ahorita el color azul. Recuerden que este es un plumón, el cual les va a permitir pintar sobre el fondant tal cual, así fresco, sin hacerles perforaciones, porque su punta es flexible. Voy a ponerlo aquí para que ustedes puedan verlo. Vamos a poner primero el margen de nuestro ojito o el arco, el límite que vamos a poner nosotros, y después podemos rellenar todo el ojito. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Marcamos todo el borde primero y después rellenamos. Nuestro ojito. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿No tiene ninguna duda, chicas? Aprovechen. Ahora voy a estar utilizando el K-Liner. Este es un producto que nos sirve muchísimo para delinear, o al menos yo lo utilizo mucho para delinear, por ejemplo, las princesas. Podemos hacerle el detalle de las pestañitas sin ninguna complicación. Aquí yo voy a rellenar el centro del ojito en color negro. Y también lo voy a ocupar para hacer este delineado del ojito en la parte de arriba. Si fuese una niña, nada más jalaría en este momento unas pestañitas hacia afuera, ¿sale? Pero como este es un niño, pues no le hacemos así pestañitas, solo marcamos esa pequeña línea negra. Para que se vea
pues el detalle nada más del ojito y se vea más bonito. Vean, marcamos el área negra y vamos a poner ese delineado. La ventaja de este producto es que ya viene con aplicador como si fuera un pincelito. Listo para que nosotros lo apliquemos. Viene en presentación en colores mate, en colores metálicos y con diamantina. Ahora lo que vamos a hacer son sus orejitas. Vamos a tomar dos pequeñas bolitas. Calculemos que sea el mismo tamaño aproximadamente. Para eso hacemos completamente bolita y checamos que sea aproximadamente el mismo tamaño. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer vaivén en uno de los costados y que nos quede como una gotita. Hacemos lo mismo en las dos piezas. A continuación, con mi estilete, el mismo que estuve utilizando para hacer el fondo del ojito, voy a presionar la parte gordita de esa gotita que dejamos. Esto para hacer las orejitas. Y vamos a hacer un poquito puntiagudo las puntas. Colocaremos un poquito de pegamento a los costados de los ojos, más o menos a la altura de los ojos, y ahí vamos a pegar nuestras orejitas. ¿Sale? Para ir formando nuestro duendecito. En este momento que todavía lo que pintamos de los ojitos sigue estando fresco, vamos a aprovechar eso y vamos a hacer dos pequeñas bolititas, pero muy muy pequeñitas. Si a ustedes se les complica hacer este tipo de detallitos tan pequeños, podrían utilizar las perlitas de Cherry & Kay. Hay algunos kits o también hay botecitos así que viene una perlita baby. La perlita baby es justo el tamaño que estoy haciendo para mi detalle en los ojitos. Entonces esa es otra opción para ustedes si se les complica hacer bolitas de fondant tan diminutas. Ya que lo tengo así, lo presiono para adherirlo bien al ojito. Pero como les comento, si a ustedes se les complica, en las mismas perlas hay unas mini, vean, que es el tamaño del ojito, del detallito este de la luz en los ojos que acabo de ponerle. Y así lo podrían realizar también sin ningún problema. Solo pondrían la perlita y la presionan para que se adhiera. Y ahí tenemos ya nuestra carita empezada de nuestro duende. Vamos a ir colocándola en la galleta. Voy a poner un poquito de pegamento en esta parte de aquí, del centro hacia arriba. Y ahí voy a colocar mi duendecito. ¿Sale? Ahora vamos a ir haciendo lo que es el cuerpo de mi duende. Lo primero que voy a hacer es tomar una bolita de fondant en color verde limón. La hago totalmente bolita. Hago como un óvalo y lo que voy a hacer es presionar con la palma de mi mano, nunca con los dedos para no dejar marcada la pieza con topecitos. Siempre es con la palma de la mano. Podemos ayudarnos también de un rodillo, solo para extenderlo. Y colocamos en la parte de abajo para medir y ver dónde tenemos
que recortar nuestra pieza. Solamente marcamos y como no la hemos pegado, recortamos para que nos quede listo. Y esa parte la vamos a pegar aquí. Es el cuerpo de nuestro duendecito. Ponemos un poco de pegamento y la colocamos. No se preocupen si en esta parte de aquí ven que no tiene nada, pues es porque vamos a poner ahí una pequeña bufandita. Con el mismo molde que estuvimos utilizando para la cara, ahora vamos a sacar los bracitos. Bueno, prácticamente la manita es lo que vamos a necesitar. Si se les complica modelar alguna pieza, esta es súper práctica, chicas. Que ya no necesitan más que saber utilizar los moldes, que para eso es muy, muy sencillo. Simplemente introducen producto, presionan para que sus piezas se marquen muy, muy bien, abren un poco y retiran las piezas. ¿Sale? Ya tenemos aquí las manitas. Voy a colocarlas aquí para que vayan viendo cómo se va formando. Ahora vamos a hacer los bracitos. Tengo un poco de fondant en color verde. Lo voy a hacer bolita. Cuando hacemos una bolita, tratamos de hacerle presión para que todas las grietas se nos borren. Todas las grietas de nuestro fondant se borren y no se queden ahí marcadas. Siempre que vamos a hacer una bolita, hacemos presión. No importa, no se preocupen si no les está quedando al momento una bolita como tal porque la están presionando, sino que eso es nada más para que les borren todas las líneas que a veces nos quedan marcados en nuestro fondant. Y vean, así totalmente se borran. Ahora voy a hacer vaivén para extenderlo y hacer como un cilindrito. Y eso me va a servir precisamente para los brazos. ¿Sale? Cada extremo va a ser como la parte del hombro del bracito de mi duende. Recorto. Voy a medir que abarque. Ahí está. Recorto nuevamente la otra parte y hago lo mismo. Checo que si abarque lo que necesito cubrir, que es más o menos ese espacio. Y entonces sí, procedemos a pegar. Siempre antes de pegar sus piezas tienen que asegurarse que embonen. Entonces siempre es realizar la pieza y ponerla para ver si embona y después pegarla. Colocamos la otra y vamos a ponerle un poquito de pegamento aquí a los costados para que nuestras manitas se peguen. ¿Sale? ¿Se va viendo bien, chicas? ¿No tienen alguna duda? Ahora, con fondant blanco vamos a hacer lo que son estas orillitas del saquito del duende. Vamos a tomar un poco y lo vamos a extender en una tira. Ponemos muy poquitito fondant aquí en el borde. Y vamos a colocar nuestra tirita blanca. Y
Recorto y quito el excedente. ¿Sale? Antes de poner el gorrito, vamos a ir trabajando el cabello. Lo voy a voltear para que ustedes puedan verlo un poquito mejor. Lo que voy a hacer es tomar pegamento y voy a colocarlo a todo el borde de la cabecita de mi duende. Tomaré ahora fondant en color café. Tomo una bolita. Extiendo y hago como un rollito, una gotita. Y ese fondant así tal cual lo tengo, voy a colocarlo a mitad de la orejita y hacia arriba. Ya cuando esté así, voy a hacer presión para que se adhiera. Y con mi estilete en forma de cuchillito, voy a hacerle unas líneas simulando pues el cabello. ¿Sale? Hago lo mismo del otro lado. Tomo un poquito de fondant en tono café. Lo preparo como una gota y vuelvo a hacer lo mismo de la mitad de la orejita hacia arriba. Presiono y hago líneas para formar el cabellito. Vean cómo se va viendo en la parte de arriba. Trato de que no me quede tan abultado porque vamos a hacer la parte del copetito. Para la parte del copetito vamos a tomar un poco de fondant café. Más o menos las cantidades. Esa es la misma porción que utilizamos para los costados. La vamos a usar, pero solo en la parte de arriba. Voy a hacer lo mismo, extiendo, pero aquí trato de dejar los dos extremos como si fueran puntas. Ya que está así, coloco en la parte de arriba, hago presión, ¿se fijan? Y aquí en esta parte de aquí, se los voy a mostrar aquí cerquita, espero lo puedan ver bien. Voy a hacer unas líneas en diagonal toda la parte de arriba. Y después, en la parte de abajo, con mi dedo índice, hago un poquito de presión y con la otra, de abajo hacia arriba, marco esa misma diagonal. Marco nuevamente y se va haciendo como un flequito. Vean, se va haciendo como un flequito que yo acá termino en el otro extremo. ¿Sale? ¿No tienen alguna duda, chicas? Ahorita estamos utilizando o modelando más bien este personaje. No sé si les haya surgido alguna duda. No te preocupes, Salvadora, manda un mensajito aquí a la página y obviamente te lo van a tener ahí. En este caso, en este proyecto solo estamos utilizando o solo vamos a utilizar dos moldes. Y este se los recomiendo muchísimo porque es como un molde universal. Les puede servir para hacer muchísimos personajes, ya que no tiene así como rasgos de que sea niño o sea niña, sino que ustedes lo transforman. Tengo una bolita de fondant y lo que voy a hacer es extenderla como si fuera una gota, pero muy, 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 muy larga. Y la parte de la punta voy a presionar con mis dos dedos y voy a extender hacia los costados. Extiendo. Espero que ahí se ve mejor, creo. Extiendo hacia los costados para que me quede esta parte así.
es la misma gota, ¿se acuerdan que les dije era una gota? Y la parte gordita de la gota es la que extendemos y le damos forma, porque es lo que va a embonar, la parte del gorrito, que va a embonar en la cabeza de nuestro duende. La otra orilla la tratamos de hacer totalmente punta para que se vea mucho más bonito. Voy a tomar un poco de pegamento, coloco en mi pieza acomodo, hago un poquito de presión. Aquí voy a doblarlo hacia abajo, voy a hacerle un ligero doblez. Y ya aquí en la parte de la galleta lo voy a terminar de acomodar. Para eso pongo un poquito de pegamento para adherirlo. Y así nos quede. ¿Sale? Ahora vamos a hacer la bufandita. Voy a tomar un poco de fondant. Lo voy a hacer en una tirita. Voy a colocar esta aquí. Lo voy a hacer en una tira. Más o menos este grosor. Recorto y mido para saber dónde tengo que hacer mi otro corte. Si se fijan aquí, yo marco, retiro y entonces sí ya recorto nuevamente. Aquí para hacer la textura de la bufandita, lo único que hago es con mi estilete en forma de cuchillito, marco cada una de las líneas para hacer como un cuadrado, como si fuera una mallita. Y listo. Ven. Voy a marcar bien los bordecitos. Está súper sencilla esta galletita, está muy práctica y es muy lucidora. Entonces sí, o al menos les recomiendo mucho que se hagan de moldecitos que son muy, muy prácticos y que les pueden servir para muchas ocasiones. Vean, aquí colocamos, me quedó un poquito grande, voy a recortarlo un poquito más de lo ancho. Listo. Coloco esa parte y voy a hacer la otra partecita de la bufanda. Si se fijan ahorita, la pieza se ve algo diferente a la que vamos a terminar realizando. ¿Por qué? Porque no está matizada, le falta todavía matizar. Los matizadores siempre le van a dar mucha vida a nuestras piezas. Son como los que hace que a la pieza le dé como que un realce y se vea pues mucho más profesional. Hago lo mismo, marco los cuadritos. Esta figura, así como ven que yo la estoy haciendo sobre una galletita, ustedes la pueden realizar fácilmente sobre un pastel también. Y es como una figura 2D. Colocamos. Ahí está. Que se adhiera a nuestra pieza. En la punta de el duendecito, con la ayuda de mi mismo pincel, voy a hacerle un poquito de presión, coloco pegamento y aquí voy a poner una perla
que tiene diamantina. Estas se llaman besitos de azúcar y es el tamaño plus, que es el tamaño grande. Y hacemos presión. ¿Van bien, chicas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran saber, aunque no sea de este proyecto? Miren, ahora vamos a hacer la bandita blanca que lleva aquí el sombrerito arriba. Y nos falta la cejita también de nuestro personaje. Hacemos una tira. Recortamos. Ponemos un poquito de pegamento aquí al borde. Y voy a colocar el cabellito. Acomodo el cabellito y voy a colocar y a presionar un poquito la bandita blanca de mi gorrito. Ahora, para hacer la ceja, voy a poner muy poquito pegamento y tomaré una bolita muy diminuta de fondant en color café. Siempre cuando vayamos a hacer o dos bracitos o dos ojitos o dos piernitas, siempre traten de que sea la misma cantidad de producto que estén utilizando. Y para eso lo que tienen que realizar son sus dos bolitas, una para cada extremidad. Una para cada extremidad. Y ahí cuando las realizan ya te puedes dar cuenta si una está más grande que la otra. O podemos hacer una sola y ya nada más la dividimos. Esas son dos opciones o dos tips que yo les puedo pasar así como que para que puedan hacer una pieza y que les quede los dos extremos iguales. Lo que voy a hacer es ya con mis dos bolitas, voy a hacer vaivén para dejar como una gota. Hago lo mismo con la otra, mido que sean el mismo tamaño y entonces sí, coloco. Ahí está una. Y ahí está el otro. Hago un poquito de presión, tratando de no deformarlas, para que queden ahí listos los ojitos. Ahora voy a utilizar este otro molde que tiene, si se fijan, muchas figuritas de diferentes. Ustedes pueden utilizar la que más les guste. Yo en esta ocasión le puse regalitos porque pues, es el duende que le está ayudando a Santa con los regalos. Entonces voy a sacar esta pieza de aquí. Presiono. Estoy sacando solo la figurita. Ahorita que está muy de moda también las cajitas de galletitas de Adviento. Este moldecito también les puede ser muy útil para realizar las pequeñas galletitas. Pueden hacer un rectángulo en galleta y ya nada más le pegan algún moldecito de estos, alguna figurita. Y la podrían pintar, por ejemplo, con los pincelitos estos de Cherry and Cake. Recuerdan que no les perforan las piezas. Podrían utilizar eso para pintar cada una de ellas. Aquí voy a hacer yo dos regalitos. Hago un poquito de presión. Quito el excedente con el cuchillito. Relleno aquí donde saqué un poquito de más. Hago presión. Y retiro la pieza. Vean, ahí ya están dos regalitos. Antes de colocarlos, vamos ahora sí a matizar toda nuestra pieza. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a hacer
con nuestros matizadores en tonos mate y estoy utilizando la gama bosque y la gama floral. Estas dos gamas son las que voy a estar utilizando para, lo voy a poner acá para que puedan verlo en pantalla. Voy a tomar un pincel, trataré de quitar un poquito el excedente del mismo pincel. Estoy tomando un verde con un verde olivo. Y lo que voy a hacer es en todos los bordes, de afuera hacia adentro, tratar de darle color. Vean, de afuera hacia adentro. Voy a hacer la mitad. Vean cómo va cambiando y cómo ahora sí se va pareciendo un poquito más al que tengo aquí al lado. Se ve muy, muy diferente una pieza matizada a una no matizada. Le da mucho más vida. Y lo que hago siempre para matizar es de afuera o de la pieza del borde hacia adentro. Marcar el color para darle como un efecto más, más bonito, más realista, que a la orilla de cada pieza de mi personaje se vea sombreado. Vean. Hago lo mismo en el gorrito. Hacemos prácticamente lo mismo, todo el borde. Voy a acercar un poquito más acá a ustedes para que lo puedan ver. Aquí adentro también. Y el contorno arriba de la bandita blanca del sombrerito. Vean. Espero se note. Todos los productos que estoy utilizando, Rubí, todos los consiguen aquí mismo en Tips Costa Rica. Manda un mensajito a la página para que te puedan decir los precios y te puedan indicar qué otros colores tienen, porque las gamas de todo, de los colores para pintar el fondant, los colorantes para pintar el fondant, los matizadores, es muy, muy amplia la gama, son muchísimos tonos, entonces puedes pedir el catálogo para que puedas ver la variedad que hay y ya pues ustedes poder hacer su proyecto con otros colores si es que no les agrada mucho estos. O por ejemplo ahorita que creo que está muy de moda también lo navideño pero en tono rosa, también esa es otra opción. Pero todas estas gamas, por ejemplo en las matisombras, esta gama que estoy utilizando es la de tonos mate. Pero no solo hay los tonos mate, también están los tonos metálicos. Y todas vienen así en estuchito. Vean, aquí falta desombrar el bracito y ya todo lo demás se ve mucho más realista. Con una simple sombra. Ahora sí que es como nosotros, ¿no? Cuando nos maquillamos, cambiamos totalmente con un ligero maquillaje que nos hagamos. Entonces lo mismo pasa en sus piezas de repostería. Con un pequeño detallito ustedes pueden hacer que su pieza luzca muchísimo. Vean, ahí terminamos de utilizar el color verde. Ahora voy a estar utilizando para hacer los chapetitos el tono rosa y voy a marcar aquí un chapete y voy a marcar del otro lado el otro chapetito. Creo que no se nota mucho por la luz que tengo aquí. No es tan notorio los chapetitos, creo. Pero no, sí se alcanza a ver un poquitito. Yo me imagino, Rubí, que sí tienen envíos. Sí deben de tener envíos. Ahora, lo que vamos a hacer es pegar los regalitos
pongo un poquito de pegamento en cada uno de ellos. Y coloco como si el duendecito estuviera tomando los regalitos. Y para darle un poquito más de presentación a nuestro proyecto, porque así se ve bonito. Pero siempre los tonos dorados, platas, los tonos brillantes hacen que luzcan mucho más nuestras piezas. Lo que voy a utilizar ahora es nuestro Highlander líquido, el que ya viene diluido, que ya lo pueden aplicar. Hay quienes batallan con el matizador y dicen, ay, es que le pongo, lo diluyo con vodka, lo diluyo con alcohol y no me funciona, me calcoma la pieza o lo que sea que no les cubre al 100. Pero aquí, por ejemplo, en Cherenkey tenemos la presentación en polvo y es el mismo tono intenso así de dorado o plata, el tono que ustedes elijan, pero el tono brillante es muy, muy intenso. Entonces aquí no van a tener ese problema de que no se vea tan bonito. Lo tenemos en polvo, ¿por qué? Porque en polvo ustedes pueden cubrir sus chocolates y les van a quedar extremadamente brillantes. Lo tenemos ya en líquido para que ustedes no batallen en mezclarlo con otras cosas y que no les cubra al 100 o que no les dé el acabado que ustedes quieren. También lo tenemos en líquido. Que miren, como recomendación también, les puedo decir que el de polvo lo diluyen con un poquito de saborizante y con eso les queda. O simplemente con el Cake Gloss, que también maneja Cherry and Cake, que es un efecto charol en tus piezas. Con ese les da un brillo mucho más extremo. Aquí ya nada más estoy marcando como que los moñitos de estos regalitos para que luzcan mejor y se vea mejor la pieza. Ahora, Cherry and Cake también tienen unas perlitas, unas mezclas de estas perlitas que se llaman Sprinkles Mix. Esta es de la colección de Navidad. Esta, por ejemplo, es copitos, jengibre y campanas. ¿Qué diferencia tiene cada una de ellas o por qué sus nombres? Por ejemplo, la de campanas tienen unas figuritas precisamente de campanitas. Vean, estas son unas pequeñas campanitas, diminutas y brillan muy bonito. Tiene también, obviamente tiene perlitas baby, perlitas medianitas con diamantina, otras nacaradas. Esta, la versión de jengibre, tiene unos muñequitos de jengibre súper chiquititos, vean. Y viene también con combinación de otras perlas. Y este otro, que es la versión de copitos, trae precisamente unos diminutos copitos en tonos blanco, violeta y Tiffany. Y también obviamente viene en combinación con otros colores y otros tamaños de perlitas. Yo aquí en esta ocasión utilicé el de campanitas. Pongo pegamento y coloco en la parte que nosotros deseemos. Miren, aquí por ejemplo puse una y acá en la galleta muestra puse tres. Vean, así es como nos queda. Hay más piececitas en la colección de los sprinkles. Son más figuras. Aquí yo nada más tengo por el momento estas tres, pero hay más variedad. Entonces hay otra de guantecitos, entonces la versión que ustedes quieran también la podrían encontrar y pues utilizar todas las piezas para sus proyectos. Muchas gracias, Rubí. Gracias, Ma. Miren, así es como nos queda el proyecto el día de hoy. Espero les haya gustado.
Así es como lo terminamos. Es una pieza muy sencilla con unas herramientas de Cherry & Cake que la verdad nos van a facilitar muchísimo la vida al hacer una pieza pues que la podremos vender muy bien, que se ve muy lucidora y la podemos hacer súper rápido, sin ninguna complicación. Si ustedes la quieren hacer una niña, simplemente le hacen cabello más largo y todos los demás detalles pueden ser exactamente igual, a excepción de que las pestañitas le hagan unas en los costados. Todos los productos que estuvimos utilizando lo pueden encontrar aquí en la página de Tips Costa Rica. Muchas gracias Iris, Katy, muchas gracias Claudia. Gracias por estar aquí, Dani. Gracias a todas chicas. Espero les haya gustado este pequeño tutorial de cómo elaborar esta galletita, que la practiquen, nos muestren. Y pues ya saben, todos los productos los encuentran aquí en Tips Costa Rica. Así es como nos quedó. Y ya nada más la podemos empaquetar y pues presentarla a nuestro cliente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, soy Lili Femat, colaboradora de Cherry & Cake, y estamos presentando muy bonitos proyectos para Tips Costa Rica. Muchas gracias, Leti. Gracias a todas. Espero les haya gustado. El videito aquí se queda guardado por si quieren volver a verlo. Compártanlo en sus redes sociales para que se quede también en sus muros y lo tengan ahí más práctico, más fácil cuando lo quieran volver a repetir. Rubí, mira, depende de los costos de dónde te encuentres, los costos de tu materia prima. Puedes mandar mensajito aquí a la página de Tips para que te den los costos de los productos, del fondant, de las perlitas, vaya, las herramientas, parte de las herramientas que estuvimos utilizando. Y recuerda que pues también lo que vale, pues también es tu materia prima, ¿no? El costo en que tú consigues la materia prima. Muchas gracias, Katy. Bueno, me despido de ustedes. Espero les haya gustado mucho. Lo practiquen y nos muestren cómo les quedaron sus proyectos. Gracias a todas. Nos vemos en la próxima. Bye.